Hola, te saluda Jesplay, y hoy hablaremos de una película de fantasía, acción y aventuras. Se llama La Gran Muralla, y gira en torno a los misterios de la Gran Muralla China, que, según en esta historia, se usa para detener una fuerza alienígena imparable. Bien, comencemos. Hace mucho tiempo, cerca de la muralla, un grupo de mercenarios germanos provenientes de Europa Central están en la búsqueda de la pólvora negra, pero son perseguidos por bandidos quitanos. Logran esconderse de ellos mientras huyen de ahí. Por la noche, en una fogata improvisada, mencionan que el viaje ha sido muy peligroso, y que además ya no quedan muchos hombres, ya que han perdido a más de 20 mercenarios, así que se aligeran de las cosas que pueden llevar. William decide conservar un magneto, aunque era muy pesado. Justo cuando están pensando en retirarse, una criatura aparece en las sombras y ataca al grupo. Mata a todos los mercenarios, dejando solo a William y a su amigo Tobar. El animal da vueltas de nuevo para atacar, pero William es capaz de cortarle un brazo o pata, según sea el caso, ya que no están seguros de lo que acaban de matar. Los dos deciden irse inmediatamente, porque su campamento puede estar en peligro. Continúan viajando al día siguiente, pero son rápidamente encontrados por los mongoles una vez más, obligándolos a correr por sus vidas mientras los enemigos los persiguen de cerca. Finalmente llegan frente a la Gran Muralla en las afueras de China y son detenidos por un aluvión de flechas. Debido a sus pocas opciones, prefieren rendirse al ejército chino que ser capturados por los mongoles, con la esperanza de que puedan perdonarles la vida. Los comandantes de la Gran Muralla están conmocionados al ver la garra gigante del monstruo que ha traído William, y la comandante Lin exige saber de dónde han adquirido esa parte del monstruo. William menciona que él mismo cortó esa parte. Todos se ríen. Sin embargo, el estratega Juan cree que la historia de los extranjeros puede ser real, ya que las armas de los hombres y la ropa está cubierta por la sangre de la criatura. Antes de que puedan decidir sobre el destino de los dos hombres, un explorador se apresura a entrar e informa que hay enemigos vistos desde las torres de observación. El general Shao ordena inmediatamente a los soldados prepararse para la batalla. Los dos hombres son llevados al calabozo, pero el soldado pierde las llaves, así que deciden llevarlos a la muralla. Además, les explica que el monstruo que mataron es llamado Tao Tei, mientras un ejército de soldados de coloridas armaduras se prepara para la batalla alrededor de la muralla. William se asombra al ver al ejército, ya que todos los soldados trabajan juntos perfectamente y tienen diferentes roles, indicados por los colores de sus armaduras. Lo que se destaca del resto del ejército es el grupo de las guerreras de color azul, que son dirigidas por la comandante Lin. Ellas preparan las cuerdas mientras están en el borde del muro y se preparan para la batalla usando lanzas gigantes. Todos los soldados esperan pacientemente a los enemigos por venir mientras se puede ver a la distancia como una horda de criaturas verdes corren hacia la muralla los tambores suenan más fuerte y se lanzan numerosas bolas de fuego en el aire dirigiéndose directamente hacia los Tao Tei y creando un mar de llamas al impactar los arqueros también comienzan a disparar bañándolos con un aluvión de flechas que cubren todo el cielo sin embargo hay demasiadas criaturas tantas como para amontonarse entre ellas y tratar de saltar la muralla sin embargo las mujeres con armaduras azules ya esperaban a los monstruos y se preparan para colgarse desde el borde de la muralla y acabarlos con sus largas lanzas. A pesar de todos sus esfuerzos, muchos soldados son asesinados. Muy pronto podemos observar a la reina de los monstruos en la distancia lejana, junto con sus numerosos guardaespaldas, para comandar la batalla más eficazmente. El estratega Wang ve esto y se lo menciona al general, quien ordena disparar directamente hacia la reina, pero los guardaespaldas pueden bloquear los ataques con sus fuertes escudos, los cuales se abren desde sus cabezas. La reina ruge y comienza a comunicarse con las demás criaturas, ordenando dándoles que cambien su estrategia y así usar sus cuerpos para escalar las paredes. Los monstruos pueden escalar la estructura muy rápido y comienzan a mutilar a los soldados, arrojándolos de la muralla con su fuerza imparable. William intenta desesperadamente liberarse con Tobar después de ver los peligros, pero en cambio son liberados por otro extranjero llamado valar que corta sus cuerdas de inmediato. Un joven soldado llamado Peng ve a sus camaradas ser asesinados y se apresura a atacar a la criatura a pesar de su miedo, pero es empujado por ella antes de que el joven pueda ser asesinado. William William salta en el aire y agarra una lanza, mete la lanza en su boca y golpea con su escudo. Junto con Tobar logran acabar con la criatura. Al verse en clara desventaja, la reina llama a todos sus súbditos y proclama retirada. El general recompensa la valentía de los dos hombres dándoles un cuarto para descansar. El joven soldado Peng va al cuarto de William y le muestra respeto por salvar su vida. Los dos platican más con Ballard, el hombre que los liberó antes, y resulta que él también estaba buscando la pólvora negra en China hace 25 años, pero lo mantienen como rehén ya que que nadie debe saber sobre las criaturas. Después son invitados de honor a un banquete. William charla un poco con la comandante Lynn y parece que ahora le cae bien. Inclusive lo invita a saltar con ella, pero él no confía todavía así que no salta. Después el anciano les muestra a los dos la pólvora negra que buscaban y asegura que hay más que suficiente para los tres. Ballard propone que se vayan tan pronto como comience la próxima batalla para que puedan cabalgar lejos mientras los demás estén ocupados con los monstruos. Antes de que termine su conversación, el estratega Wang los llama para una reunión urgente él encontró el magneto dentro de sus pertenencias. Wang cree que la piedra fue la razón de que William fuera capaz de matar al monstruo fácilmente durante su primer encuentro, ya que el magneto pudo haber interferido la mente de la criatura. El estratega les comenta la historia de las criaturas. Ellas aterrizaron en la tierra hace 20 siglos, mencionando que los cielos enviaron un meteoro por el mal comportamiento de un emperador. Desde ese día, las criaturas se levantan cada 60 años para atacar desde el norte a China, tratando de devorar todo para que puedan alimentar a su reina y así multiplicarse. La capilla. De China tiene 2 millones de habitantes y está a solo 800 millas de la muralla. Es la única defensa ante la invasión alienígena. Si las criaturas obtienen grandes cantidades de alimento, podrían extenderse a todos los rincones del mundo. Al mismo tiempo, el general Shao ha notado que el personal ha desaparecido en las torres occidentales y procede a investigar junto con la comandante Lin. Pueden ver cuerpos abandonados en la muralla, lo cual es raro porque las criaturas siempre se los llevan. Los soldados marchan hacia adelante después de notar una de las criaturas frente a ellos, pero el general Shao también ve los reflejos. De un segundo Taotei tratando de emboscar al equipo. Los dos monstruos los atacan simultáneamente. El general defiende a la comandante Lin, dando su vida por ella. Todo el ejército llega poco después, pero era demasiado tarde para salvar a su líder. Con su último aliento, el general Shao declara a Lin ser su sucesora, mientras le da un medallón especial y le advierte que nunca más subestime la inteligencia de los monstruos. Se organiza un funeral masivo mientras la gente llora la muerte del general, enviando numerosos globos al cielo y además cantando al unísono. Muy pronto, el enviado del emperador llega a la muralla. Comun comunicándoles importantes noticias, diciendo que tenían un registro de una anterior batalla, donde pudieron vencer a las criaturas porque tenían un magneto, igual que el de William, haciendo que los monstruos se quedaran sordos y por ello no puedan recibir las instrucciones de la reina. Para verificar cómo el imán realmente afecta a las criaturas, William sugiere que deberán capturar un Tao Tei usando un gancho, similar a cuando se captura una ballena. El estratega Wang comienza a crear una gran cantidad de anestésicos, colocándolos en los ganchos para poder capturar una criatura viva. Muy pronto, los Tao Teis comienzan a llegar en mientras intentan colarse en la muralla, los soldados se defienden de los monstruos atacando en su formación. Cuchillas gigantes sobresalen de la muralla y cortan a las criaturas en pedazos, mientras que los guerreros atacan a los tauteis. Lin ordena disparar los arpones y los ganchos se lanzan hacia los enemigos, perforando a varios monstruos y atrapándolos con las cadenas. Sin embargo, las criaturas pronto se dan cuenta de que sus intenciones son capturarlos y comienzan a tratar de sacarse los ganchos, logrando sacar todos los ganchos excepto uno que aún sigue clavado en una criatura. William pensaba escapar, pero de último momento decide ir a ayudarlos con el último arpón. Además, Tobar y Ballard veían una excelente oportunidad con este ataque para escapar, pero Tobar decide ir a ayudar a su amigo. Todos sujetan el último arpón. Sin embargo, William dice que de seguir así se romperá porque está demasiado tenso, sugiriendo que lo suelten un poco. Además, la comandante decide lanzar un anillo de fuego para separarlo de los otros monstruos, dándose cuenta de que las cadenas no durarán mucho más tiempo. William se tira debajo de la muralla, deslizándose por los metales y encontrando al monstruo inconsciente en el suelo. Ata a la criatura. Para que pueda ser recuperada, pero no es el único en el campo de batalla. Mientras trata de luchar por su vida, Tubar aparece en el proceso de la batalla y lo culpa por no querer escapar con la pólvora. Sus argumentos se interrumpen cuando Tao Teis comienzan a atacar desde la niebla, pero los dos son capaces de matar a las criaturas juntos, utilizando su trabajo en equipo y disparando a los monstruos en los ojos. Mientras la lucha continúa, los monstruos comienzan a pasar el muro de fuego. William se da cuenta de que el fuego no evitará que pasen, así que el ejército chino decide disparar poderosas bombas que, si bien Jiren a los monstruos también ponen en peligro a los dos extranjeros. Abren la puerta de una de las murallas. Ovar y William son rescatados. Después podemos ver al protagonista despertar junto a la comandante Lin, diciéndole que la bestia pudo ser capturada y que su amigo se encuentra bien. Mientras tanto, el ejército intenta apañárselas con la criatura en la jaula, pero sorprendentemente, cuando Wang se acerca al monstruo junto a la roca, la criatura eventualmente deja de moverse por completo, lo que demuestra los efectos del magneto. El enviado del emperador exige llevar al Tao Tei para que el emperador pueda verlo, pero Wang Protesta. Sin embargo, le dice que la orden es una orden imperial y deberá llevarse al monstruo. Así que después, el enviado abandona el muro junto con la bestia enjaulada. William y Tobar discuten, ya que Tobar quiere irse con la pólvora, pero William le dice que no le dejará hacer eso. Después, los soldados detectan movimiento de Taute en la base de la muralla y comienzan a investigar. Mientras descienden a fondo, para su sorpresa, las criaturas han cavado un gigante agujero, utilizando las batallas anteriores como carnada para ganar tiempo y hacer el túnel. Mientras tanto, Ballard y Tobar están robando la pólvora. Y planean escapar, pero son detenidos por William, que quiere hacer que su amigo se quede, pero Tobar cree que William está cegado por su optimismo, ya que piensa que los soldados no tienen ninguna posibilidad contra los monstruos. Mientras discuten, Ballard golpea a William con un costal y lo deja inconsciente, diciéndole a Tobar que deberá dejar a su amigo atrás, ya que esto sería la única oportunidad que tienen de escapar. La general Lynn pronto descubre el escape de los extranjeros y está furiosa con William por su traición. A pesar de que William alega que él es inocente y que intentó detenerlos, ella no le cree, pero el joven guerrero Peng asegura que William dice la verdad, ya que él vio cuando lo dejaron inconsciente. Ella ordena que los traidores sean capturados y que encierren a William en una celda para que ya no pueda interferir con los planes del ejército. Para alcanzar las hordas de Tao Teis, Lin decide usar globos para volar hacia la capital, ya que de otra forma no llegarían a tiempo. Sin embargo, su rapidez tiene un costo, pues los globos aerostáticos, al ser una primitiva versión de lo que conocemos actualmente, pueden llegar a quemarse si no se controlan bien, además de no ser suficientemente estables. Peng libera a William poco después, y él se apresura al exterior, donde se encuentra con Wang, exigiendo saber qué está pasando. El estratega le dice que han fallado para evitar que los Taoteis no pasen la muralla, y la general ha ordenado su liberación mientras se dirige hacia la capital con los pocos soldados que le quedan. Wang le dice a William que puede irse, pero él decide ir tras Lin para ayudarla en la batalla. Después podemos ver a Ballard y Tobar escapando. Sin embargo, Tobar es traicionado, y Ballard se lleva la pólvora junto con los caballos. Luego vemos que a Ballard le dura poco el gusto, porque es capturado por los del inicio, y al no saber esto sobre la pólvora, la acercan al fuego y explotan todos, lo cual hace que Tobar pueda obtener los caballos de nuevo. Al mismo tiempo, la reina se da cuenta dónde está la capital del imperio, porque el ayudante del emperador separa demasiado el magneto de la criatura, haciendo que ésta pueda mandar su ubicación. Cuando la general Lin llega a la capital, puede ver que el lugar está invadido por Tao Teis. Hay tantos que intentan saltar a los globos. Todos luchan por sus vidas. El globo de Lin es destruido. Ella salta y es rápidamente rodeada por Tao Teis. Todos pensamos que es suficiente, pero William llega a su rescate y le da la mano para que pueda subir a su globo. Usan granadas para repeler a los monstruos mientras vuelan al palacio y ahí pueden ver a la reina siendo alimentada por sus súbditos. Ellos son capaces de recuperar al Tao Tei que fue capturado antes y Wang decide cargar a la criatura con bombas y alimentarlo para que llegue a la reina y así hacerla explotar. Planean viajar dentro de las alcantarillas y soltar al monstruo en el momento justo. Sin embargo, se dan cuenta de que las criaturas han descubierto su ubicación. Logran herir a Peng, pero William le dice que estará bien tendrá que esperarlos ahí sin embargo las criaturas logran entrar a las alcantarillas y peng se sacrifica para que no puedan pasar después wang rápidamente abre las puertas del exterior y suelta a el monstruo que está atado con bombas la criatura se despierta porque el imán ha sido retirado comienza a devorar la carne y corre hacia su reina para alimentarla los tres llegan al interior de una torre y wang se queda atrás para proteger la puerta con el imán mientras william corre le dice a lin que tiene que subir a lo alto de la torre para tener un tiro preciso hacia la reina william lanza una flecha a la reina pero rebota y explota en el aire. La reina se da cuenta, pero no logra ubicarlo. Manda sus secuaces a ambas torres. Wang lanza la piedra para que ellos la tengan, sacrificándose. Ellos suben más alto para intentar de nuevo, pero fallan igualmente. Solo que esta vez la reina lo ve. Solo les queda una fecha explosiva y todos los monstruos están detrás de ellos. Lin amarra una cuerda, le pide que confíe, saltan y los Tao Teis intentan atraparlos. William lanza el imán a los guardaespaldas y Lin lanza su lanza con pólvora muy de cerca, permitiendo entrar a la barrera y a pesar. A pesar de que la reina intenta apagar las llamas, explota junto con sus guardaespaldas. Cuando la reina muere, todos los Tao Teis quedan inmovilizados y caen al suelo. Han logrado vencerlos. Más tarde, William regresa a la muralla y encuentra a su amigo Tobar capturado por el ejército chino. William comenta que el emperador le dio una elección entre la vida de Tobar o la pólvora, pero William decidió salvar a su amigo. Tobar dice que fue una mala elección. Cabalgan hacia la distancia lejana, mientras la general Lin los observa. William voltea, pero entiende que son de mundos diferentes. Así que le dice a Tobar que seguirá con él porque tiene que cuidarlo. Y así finaliza esta película de monstruos alienígenas que vinieron de un meteorito. Sinceramente me agradó bastante. Tiene buenos momentos de acción y también un planteamiento interesante. Pero dime, ¿qué te pareció a ti en los comentarios? Recuerda que si te ha gustado el video, puedes dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más películas de fantasía y acción. Recuerda que te ha hablado Jesplay y. ¡Te amo! Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.